Hola a todos. Welcome one more time. My name is Jennifer González, and today with Ele Colombia, let's practice listening conversation with simple Spanish stories. Empecemos. Nuestra historia de hoy se llama Aventuras en el Bosque Atlántico. Nuestras preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué motivó a los chicos a explorar el departamento del Atlántico en Colombia? Número 2. ¿Qué animales encontraron durante su expedición en el bosque? Número 3. ¿Cuál fue uno de los momentos más impactantes de la aventura? Y por último, número 4. ¿Qué lección aprendieron los amigos al final de su expedición? Vamos a ver. Érase una vez un grupo de amigos apasionados por la naturaleza y las aventuras. Así que decidieron explorar el hermoso departamento del Atlántico en Colombia. Se llamaban Mark, Sara, Sophie y Ben. Querían descubrir la increíble fauna y flora de esa región y vivir una experiencia inolvidable. Con mochilas llenas de entusiasmo y cámaras para capturar cada momento, comenzaron su expedición. Se dirigieron al bosque, donde se encontraron rodeados de árboles altos y muy frondosos. El aire estaba impregnado con un aroma fresco y húmedo, típico de los bosques tropicales. Pronto se encontraron con su guía local, Manuel, que conocía cada rincón del bosque. Los llevó por un camino donde pudieron admirar la diversidad de plantas y flores exóticas. Sophie, entusiasmada, tomaba fotografías de las orquídeas y bromelias que adornaban los árboles. Mientras caminaban, Mark avistó a lo lejos un grupo de monos aulladores. Se maravillaron al ver estos juguetones animales saltar entre las ramas y comunicarse con su característico aullido. Sara les contó sobre la importancia de los monos para mantener el equilibrio del ecosistema. Continuando con su recorrido, Ben descubrió una serpiente, pero no era venenosa. Todos observaron con precaución mientras el guía explicaba la diversidad de serpientes que hay acá. Aprovecharon para aprender cómo reconocer las especies peligrosas. Siguiendo el camino, llegaron a un claro, donde vieron una laguna rodeada de flores de loto y plantas acuáticas. Era un lugar tranquilo y hermoso. Decidieron detenerse para almorzar, disfrutar de la paz que ofrecía la naturaleza. Después del almuerzo, Manuel los llevó a una pequeña cascada que estaba escondida en el corazón del bosque. Era un lugar mágico, donde el agua caía en forma de cortina, creando un espectáculo fascinante. Sara y Sophie decidieron refrescarse en la cascada, mientras Mark y Ben exploraban los alrededores. En su regreso al punto de partida, encontraron un árbol de ceiba gigante,
uno de los árboles más altos y antiguos de la región, estaban asombrados por su imponencia y majestuosidad. Manuel les contó la leyenda local que lo rodeaba, lo que añadió un toque místico a su experiencia. Al final del día, con sus corazones llenos de gratitud y emoción, agradecieron a Manuel por compartir todo su conocimiento y guiarlos en esta emocionante expedición. Se despidieron del bosque atlántico, sabiendo que habían vivido una experiencia única y tenían un contacto directo con la naturaleza. Esta aventura les dejó una importante lección. ¿Cuál fue? La importancia de conservar y respetar la fauna y la flora para asegurar que futuras generaciones puedan disfrutar de la maravilla natural de este hermoso lugar, del Atlántico y de todo el planeta. Muy bien, entonces, vamos con las preguntas. ¿Prestaron atención? Vamos a ver. Número uno, ¿qué motivó a estos chicos a explorar el departamento del Atlántico? ¿Alguien sabe? Bueno, ellos fueron motivados por su amor por la naturaleza y su deseo de explorar la fauna y la flora. Muy bien, adivinaste. Número dos, ¿qué animales encontraron en la expedición? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué fue? Encontraron monos aulladores y una serpiente que no era venenosa. Bueno, número tres. ¿Cuál fue el momento más impactante de la aventura? ¿Cuál crees? ¿Recuerdas? Uno de los momentos más impactantes fue cuando pudieron observar el grupo de monos saltando entre los árboles. Y por último, número cuatro. ¿Qué lección aprendieron estos chicos al final de la expedición? ¿Cuál es la moraleja? Ellos aprendieron a conservar y respetar la fauna y la flora de todos los lugares para garantizar un buen lugar a las futuras generaciones. Muy bien, perfecto. Muy buen trabajo. Thank you for your listening. I hope you could find this story helpful. And if you enjoy this content, don't forget to subscribe and activate the bell so you won't miss any new story. Adiós.